siempre me vino bien el amarillo y el lila, entre otras flores queridas, que no digo su nombre para que no se sientan resentidas. Así que, mientras mi querida Shinga escogió una rosa, yo escojo esto, un ramo de estas flores especiales. Y qué mejor momento que esta mariposa, ¿eh? ¿Vieron a la mariposa cómo se instaló? La mariposa es un símbolo maravilloso. Y nada, dejó su polen, dejó su semilla, dejó su palabra, dejó su verso al lado. Y yo para ti, en este día, casi mediodía, el 25 de noviembre del 2011, para ti, Mario, querido hombre revolucionario de la poesía, de la palabra, del verso, te dejo esta pequeña ofrenda, símbolo de mi admiración, de mi cariño como peruana, como latinoamericana, como sudamericana y como persona y mujer que desde la vocación de la literatura me permitió conocerte mejor. Gracias por darnos tus palabras, tu aliento, tu ánimo, tu coraje, y porque ni bien conocí esos versos que dicen que de uno depende que el día sea tedioso, aburrido o un estallido, creo que desde buen tiempo me estoy animando porque cada día no solo sea un estallido, sino muchos estallidos con muchas vivencias que en tu tierra Uruguay he tenido, Mario, querido. Mario mío, Mario nuestro, Mario por siempre.